Buenos días, maestro. Sí, buenos días. Buenos días, maestro.
Me van contestando a la lista, por favor. Alexa. Presente. Freddy. Presentes. Jonathan. Presente, maestro. Alexandra. Perdón, Yaretzi. Presente. Anand. Presente. Andrea. Álvaro. Maestro, Andrea tiene un problema de conexión, es que se le fue el internet. Ok. Álvaro. Frida. Presente. Nicole. Presente. Yahaira. Presente. Kevin. Victoria. Presente. Mariana. Presente. Guadalupe. Presente. Hansel. Presente. Claire. Presente. Ariel. Rodrigo. Perdón, Itzel. Presente. Carla. Presente. Dafne. Presente. Rodrigo. Cintia. Presente. Romina. Presente, maestro. Jorge. Presente, profe. Leonardo. Presente. Jimena, perdón, Ariadne. Presente. Jimena. Presente. Arisbe. Y Dulce María. Presente. Ok. ¿Qué pasó, Monserrat? Maestro, quería comentarle que mi compañero Álvaro está teniendo problemas para entrar a la clase. Ok, gracias. Bueno, muchachos, les voy a avisar. Ayer tuvimos una junta ahí con los maestros, entonces va a haber una actividad. Bueno, la podemos llamar actividad de recuperación si ustedes quieren. Va a estar disponible en la plataforma, yo creo que hoy, y van a tener ustedes para entregarla antes del 8 de diciembre. Y pues bueno, es como para ayudarse en caso de que lo necesiten. Es una actividad de libre acción, entonces ustedes deciden si la hacen o no. Y es bueno, es con la finalidad pues, de ayudar a las personas que necesiten para poder pasar, ¿ok? Es una actividad grande, es un portafolio, no tiene un cierto puntaje, ¿ok? Pero pues es una actividad que sí requiere tiempo. O sea, es más que un portafolio, es una infografía, pero que va a abarcar todos los temas vistos en el primer y segundo corte y pues tiene ahí requerimientos específicos. Entonces, las personas que lo vayan a hacer, pues va a estar disponible en la plataforma cuando mucho mañana, para entregar a más tardar el 8 de diciembre antes de las 10 de la noche. ¿Ok? Pues se los paso por si a alguien le interesa. ¿Okay? Muy bien. Obviamente es una actividad que se hace, se descarga en plataforma y ahí mismo la van a subir. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguien necesita que le revise algún avance de su trabajo? Todos, ok, muy bien. Empiezo contigo, Nicole. ¿Ya está ahí tu trabajo para revisar? No, maestro, ahorita lo pongo. Victoria. Sí, maestro. ¿Ya está ahí tu trabajo para revisar? Sí. Ok, vamos a ver. Muy bien, nada más por favor a los pececitos que estás usando ahí de ejemplos, por ejemplo, pez trucha, tiburón ballena, ponle su nombre científico, por favor. Igual al caballito de mar, o sea, que se vea que tiene ahí parte de la cuestión científica taxonómica. Tu discusión necesito que la corrijas, necesito que me pongas la importancia de toda esta información que tú me presentaste. Y la conclusión la tienes que ligar a tus objetivos, que están bien. Entonces nada más ahí concluye
Pues igual con la importancia del trabajo. De ahí en más está perfecto, ya está casi listo. Muy bien, Victoria. Maestro. No, de nada. ¿Listo, Nicole, o voy con otra persona? Ok, mientras voy Ya, con Carlos. maestro, ya se está subiendo. Ok. Carla, ¿subiste el tuyo? Sí, ¿verdad? ¿Es el que está ahí arriba o vas a subir otro? ¿Me escuchas, Carla? Sí, maestro. Yo ya lo subí. Sí, Guadalupe, no sé a qué viene tu pregunta, pero pues es una actividad de libre, como mencioné. Ok, entonces, pues ya si quieres la haces. A ver, Carla, vamos a revisar el tuyo rápidamente. Mucho mejor, mira qué bonito. Ayer usé tu trabajo como un ejemplo para otro grupo que está así perdidísimo. Entonces, bastante bien. Recomendación: necesito que esos objetivos, por favor, me los cambies de lugar. Sí, te lo dije, ¿verdad? Ahí lo puedes poner debajo de tu introducción. Mira, al final de cuentas, nada más recordar que tiene un sentido el cartel, ¿ok? Entonces, no podemos ponerle todos los apartados. O sea, sí es cierto que ustedes los pueden acomodar como ustedes quieran, pero denle un sentido, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahí tu introducción está bien, iniciando. Abajo le puedes poner los objetivos, ¿ok? Y ya tu discusión y tu conclusión las pones del otro lado, ¿ok? Y tu referencia siempre está al final. Entonces, cambia ese sentido, por favor. Y lo mismo, tus objetivos. No sé por qué están citados. Los objetivos no se citan. Los objetivos tú los determinas. Y tienes que poner, son objetivos específicos y van ligados a tu contenido. Si en tu contenido tú me estás hablando de las angiospermas, de la reproducción y todo eso, pues así esos son tus objetivos específicos. Describir a las angiospermas, describir sus formas de reproducción. Y van enlistados por puntos. Entonces necesito que me corrijas esos puntos, por favor. Y que me cambies el sentido, que la discusión y la conclusión estén del otro lado al final, ¿ok? Igual que las referencias. De ahí en más, todo lo demás está perfecto. Por favor, Carla. Ok, maestro, gracias. De nada. A ver, Nicole, vamos a ver una vez. No hay citas, Nicole. Necesito que me cites todo. Ok, bueno, tienes ahí unas, pero por ejemplo, en tu introducción no veo nada citado. Entonces, en tu introducción le falta. Está bien el párrafo de inicio, está bien que ahí esté el objetivo general, pero necesito que dentro de esa misma introducción me describas qué es el reino fungi, ¿ok? Y me cites esa información. Ese es el primer punto a corregir. Tu contenido, necesito que me lo dividas por subtemas. Necesito saber qué es ese subtema de, bueno, es el hábitat de los hongos. Entonces necesito que me organices un poquito mejor tu cartel porque está muy escueto. O sea, como que solo lo hiciste y ya está. Ya está. Entonces, que se vea que valga 30 puntos, ¿ok? Entonces revisa la información que estás poniendo. Todos los textos tienen que estar justificados. Todo tiene que estar citado también, cosa que no está ahí. Necesito que me los dividas por subtemas, en recuadros muy bonitos. Tus pies de figuras también. Solo que no me estás poniendo qué hongo es ese, nada más me estás poniendo, son como ejemplos. Nuevamente, repito, la conclusión tiene que estar ligada a los objetivos específicos, que no tienes objetivos específicos. Entonces tienes que hacer el apartado de objetivos específicos y tu discusión tiene que ir, tu discusión está bien. Pero pues la conclusión sí, necesito que la corrijas y necesito que hagas los objetivos del trabajo, los objetivos específicos. ¿Quedó claro? ¿Necesitas que te repita alguna otra observación para que anotes? No, maestro, ya lo veía. Por favor. Ok. A ver, Alexa, ¿subiste el tuyo? Sí, maestro. Ok, Alexa. Bueno, para empezar, pues la introducción, ¿verdad? Está bien como inicias, el reino fungi, ok. Descríbeme más al reino fungi en tu introducción, ok. Puedes usar el internet y citas la información y al final necesito que me pongas un objetivo general
que diga el objetivo del presente trabajo, del presente cartel, es un objetivo general inmerso dentro de esa introducción, ¿ok? Entonces, mejorar esa introducción. Tu objetivo son objetivos específicos, de preferencia manéjalos en un cuadro de texto aparte, o si los vas a manejar ahí está bien, y son unos cuantos, y son frases muy cortas, así como por ejemplo, describir el reino Fungi. Eso puede ser un objetivo específico. Y ahí me tienes puesto 5 objetivos específicos y no sé qué tanto vayas a cumplir todos esos objetivos. Entonces corrige eso y por favor, los objetivos específicos van basados de acuerdo al contenido que tú vayas a manejar. Entonces, ¿qué vas a manejar en tu contenido? Características y no sé, me imagino que grupos de hongos. Entonces, ahí tienes tus objetivos específicos, que sea en base al contenido que vas a mostrar en tu cartel, ¿ok? Y siempre es describir principalmente, no es explicar, discutir ni distinguir, es describir tal cosa, tal hongo, lo que sea, ¿ok? En tu parte de contenido, pues bueno, no tienes que especificarme qué es el contenido, ahí están los subtemas, características y clasificaciones. Entonces, eso está bien, nada más que no me tienes citado absolutamente ninguna información. Tus pies de figura están re mal porque necesito que me pongas el número de figura y qué es lo que estamos viendo ahí. Ok, son cigomicetos, pero ¿qué es ese hongo? Ok, entonces necesito el nombre científico, tal como se los dije, por favor. Tu discusión está bien, necesito que la cites, y obviamente tu conclusión tiene que estar ligada a los objetivos específicos que vas a poner. Entonces, corrige esa conclusión. Y las referencias tienen que tener la fecha de consulta. Muy bien, ¿quedó claro o quieres que te repita alguna observación? No, está bien así, maestro, gracias. De nada. A ver, Guadalupe. ¿Ya está listo? Creo que sí, pero ¿puede revisar por si hizo falta alguna ¿Claro? cosilla? Sí, claro que sí. A mí me gusta el tuyo, pero ay, se ve muy, no sé, lo veo lejos. Está hecho en Canva, me dijiste, ¿verdad? Okay. Sí. Aquí el detalle era, me acuerdo que la introducción, porque la tenías así como... Y las citas que había puesto el nombre de quién hizo la página y ya lo quité. Ok, sí, eso veo, ya está mucho mejor. ¿Así se llama la página de verdad o me estás choreando? ¿Cuál de todas, maestro? La que dice losanimales.com, porque ese es el ejemplo que yo uso, pero no sé si lo pusiste porque yo no, te lo puse. Sí, así... Así es, creo que es punto es, pero en mi computadora pone punto com. Ok, está bien, ¿no? Porque, o sea, yo uso eso de ejemplo, pero ni siquiera sabía si eso existía. Entonces, pero bueno, ya vi que sí. Ok. Ok, nada más en tu introducción, mencióname el objetivo general del cartel, por favor. ¿Cómo? En tu introducción menciona al final el objetivo general del cartel, ¿ok? Ah, ok. Y por favor, Guadalupe, los objetivos no los puedes poner hasta allá arriba. Todo lo de arriba es únicamente para el encabezado de tu cartel. No me pongas ahí información. Mejor ubícalos debajo de tu introducción, o sea, recuerda mantener el sentido, es introducción, objetivos, ¿ok? Entonces, reorganiza esos objetivos en otro lado. Y no van así, recuerda, son objetivos específicos y me los enlistas nada más, no tienes que escribir nada más. Y tus objetivos específicos, pues los tienes que ligar de acuerdo a los subtemas que estás hablando, por ejemplo, características según su hábitat, según su reproducción, y cómo se divide. Entonces ahí tienes 3 objetivos específicos. O sea, necesito que los... ¿Un apartado por cada tema que estoy hablando o cómo? Sí, o sea, un objetivo específico por cada apartado de tema que estés tratando. Así es, ¿ok? Tus pies de figura están bien, tu información está bien. Relacionar tu conclusión a los objetivos, por favor, y pues la discusión está bien. Supuestamente lo relacioné, entonces no está todavía relacionado. Pues es que tienes que modificar tus objetivos.
Entonces, los objetivos que tienes ahí, pues no son todos. O sea, tienes que ligarlo a, o sea, redactarlos mejor de acuerdo a, a lo que tú pusiste, ¿no? Por ejemplo, dice características del reino animal según su hábitat. ¿Eh? Ok, está bien. Entonces, elimina lo que dice al final y ya, y organízamelo en otro lado. Entonces, aquí dice la conclusión. Ok, a lo que me refiero es que tienes que mencionar, bueno, se cumplió el objetivo, los objetivos específicos de este trabajo por esto y esto, nada más relacionarlo de esa manera, ¿ok? A eso me refiero. Nada más un poquito ahí la forma de redacción. Y tus cuadros están bien, solo que, por ejemplo, pues yo les cambiaría un poquito el formato, por ejemplo, lo que dice herbívoros, carnívoros, como que tiene mucho espacio para lo que es una palabra. Entonces, ves si lo centras, si haces más grande la palabra, porque ese titulito que tienen no se ve. Entonces ves si les cambias el tamaño de letra, que se vea grande, que dice ahí herbívoros, carnívoros, omnívoros. Entonces modifica un poco esos cuadros. Lo mismo en este cursor. Lo mismo, ese es el único problema, aclaré con el Canva, que no sé qué medidas le pusiste y te cupo todo, pero de lejos todo se ve muy, muy raro. Entonces, está bien, solamente modifica lo que te dije, por favor, reacomoda los objetivos. Ok, si tienes que eliminar algunas imágenes, elimínalas, no pasa nada, ok, por favor. Maestro, Dime. ¿me habló? No Estás sé. con todo Claire. Ah, no, 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 con Guadalupe, estoy con Guadalupe, perdón. ¿A mí? Sí, pues sí, estoy revisando tu cartel. Es que puse los, ¿cómo se llama? Los lineamientos que usted dijo, o sea, es la misma medida. Ah, ok, está bien, entonces no, no hay nada más, solamente corrige por favor lo que te dije de los objetivos, ok, y reorganiza bien esa información. Y la conclusión nada más. Mañana se entrega, maestro. Sí, Muchas claro, no hay gracias. problema, todavía hay chance. Jimena. Ya se lo subí de nuevo, maestro. ¿Es el primero o el segundo? Creo que el segundo. Okay. Es que no sé cómo se acomode. El Ah, segundo. ok, sí, es el segundo. Muy bien, bastante bien. Lo único, deja en negritas los títulos y los subtítulos y mejor que todo el texto no esté en negritas, ¿ok? Está muy bonito, está muy bien. Nada más, por favor, cámbiale eso, que solo estén negritas los títulos y subtítulos, ¿ok? Y a lo mejor, por ejemplo, eso que dice discusión, conclusión, introducción, objetivos, le puedes hacer ahí, no sé, dos puntitos más de tamaño, ¿ok? Ajá, ok, que se vea la diferencia que son los subtítulos y títulos. Exacto. Ok, maestro. Y los objetivos, le pones ahí objetivos específicos, por favor, y pues que estén relacionados a tu contenido. Entonces, por ejemplo, ahí dice características de la familia. Ok, quítale el último, decís saber la importancia de este tipo de plantas, eso lo puedes quitar y puedes dejar los otros tres, ok. Y nada más especifica ahí en el título que son objetivos específicos, ok. Y lo mismo, por ejemplo, en tus pies de figura están muy bien, no tengo nada que cambiar, solamente deje en negritas lo que dice figura 1.0. Todo lo demás que esté en letra normal, ok. Lo mismo con el resto de las figuras, que solo está en negritas lo que dice figura 1.0. Y lo mismo, en los textos eso lo puedes dejar en negritas. Figura 1 punto tal, eso déjalo en negritas, ¿ok? Como para que vea que se vea que hay una relación. De ahí en más está perfecto. No tengo nada más que discutirle a ese trabajo. Muy Gracias, bien. maestro. No, de nada. Jorge, ¿ya lo subiste? Ya, profe, ya lo subí. Muy bien, ya está mejor tu introducción. Ay, ya hasta se me va la onda de tantos, ya se me duelen los ojos de tanto revisar los proyectos.
Por favor, objetivos, objetivos específicos ponle en el subtítulo. Y están mal, ¿ok? Porque tienen que estar ligados a tu contenido. Entonces, no hay aprendizaje de las clasificaciones. Describir la clasificación del reino Monera, ese puede ser. Y el otro, pues puedes poner describir algunos ejemplos del reino Monera, ¿ok? Por favor. O sea, que no nada más sea ejemplos del reino Monera, sino describir, ¿ok? Así como lo mencionaste. Y está bien, tu información está muy bien, todo está muy bien citado. Nada más, por ejemplo, ahí en donde están los ejemplos que pusiste, ponle un subtítulo, así como que, por ejemplo, no sé, ejemplos de grupos de bacterias, ¿no? Por ejemplo, así, nada más le pones un subtítulo. Tus pies de figuras también. Tu bibliografía, les falta la fecha de consulta, nada más. Y tu discusión y conclusión está bien, nada más relaciónalo al final pues con tus objetivos específicos. O sea, los objetivos específicos fueron estos y se cumplieron porque se describió esto y esto y esto. ¿Ok? Nada más eso. Muy bien, bastante bien. Igual el encabezado, cámbiale ahí, ponle el escudo de la escuela, el escudo de la UADY. ¿Ok? Le puedes poner un fondo a tu trabajo y se vería muy bien. Está bastante bien. Muy bien, Jorge. Mucho mejor que la otra vez. Nada más corrige esos detalles, por favor. Dafne. Sí, maestro, ya lo puse. Ok, vamos a ver. Dafne, hasta acá. ¿Es el primero o es el segundo? Es el segundo. Ok. Mucho mejor. Número uno, todos los textos justificados, por favor. No quiero alineaciones izquierdas, ni centrado, ni nada de eso. ¿Ok? Pies de figura. Todas tus figuras necesitan tener un pie de figura que no tienes. Ya sabes, ya les mostré cómo hacerlo. Tu bibliografía está perfecta, lo puedes dejar así. Tu introducción está bien. Solo que tienes que hablar en tercera persona, Dafne. Nada de veremos su clasificación. Se verá su clasificación. ¿Ok? Recuerden que en ciencia todo es formal. Uno. Dos, dentro de esa misma introducción necesito que tengas el objetivo general de tu trabajo. Así me pongas. El objetivo general de este trabajo es tal cosa. Y que me describas a las plantas en esa introducción. Y cites esa información, por favor. En los objetivos, pues igual, lo mismo que tus compañeros, objetivos específicos y lo relacionas. ¿Qué subtemas vas a manejar en tu contenido? Esos van a ser tus objetivos específicos. Entonces, cambiar eso también. Pues bueno, te repito, tienes que... Otra cosa que de verdad no me gusta, y no sé por qué lo hiciste así, pero tienes tamaños de letras y tipos de letras diferentes en todos tus apartados y eso está re mal. Les dije que tiene que ser el mismo tipo y tamaño de letra en todos sus apartados. Obviamente en los títulos no, pero pues en el texto sí. Entonces en la introducción es una forma, en el contenido es de otra forma. Entonces selecciona uno y escógelo. Si le estás poniendo letra muy grande para ocupar todo tu cartel, estás muy mal porque necesitas, no es tanto rellenar el cartel, sino que todo esté perfectamente bien acomodado. Entonces, espacio tienes, así que no te preocupes por eso. Y te falta tu discusión. Entonces, por favor, igual toda la información que tú pongas tiene que estar citada. Y no veo citas por ningún lado. Entonces, por favor, corrige todo. Gracias. No, de nada. Mariana. Sí, ya está subido. Romina, Jorge, ahí no lo veo, ahí ya lo vi. Lo mismo que tu compañera, todos los textos justificados, Mariana, por favor. No quiero centrados, ni alineación izquierda, ni nada de eso. Ok, está bien tu introducción, nada más por favor, cita la información, ok.
Tus objetivos necesito que estén en un recuadro aparte que diga objetivos específicos y me lo pongas de acuerdo a los subtemas que vas a poner en tu cartel, por favor. Lo mismo que tus compañeros. Está bien tus apartados, solo que la información no está citada ni el texto está justificado. Y obviamente necesito que me corrijas los pies de figura, solo me pones champiñones, o sea, qué número de figura es, qué especie es, ¿ok? ¿Qué descripción tiene esa imagen? Nada de eso lo tienes. Entonces, por favor, corrige eso. Y no sé qué tanto estés planeando más poner en tu cartel, pero te falta tu conclusión, tu discusión, y no las veo por allá. Entonces, o son esas y no tienen subtítulo. Eso que dice el cartel es de mucha utilidad. ¿Eso qué es? Lo del final donde dice, ajá, esa es la conclusión. Ok. Las relacionas con tus objetivos específicos cuando los redactes. Por lo tanto, hay que volver a hacer esa conclusión. Y lo Okay. otro, lo que dice los hongos, que están formados por organismos mayoritariamente pluricelulares. ¿Esa es tu discusión? Sí. Ok, está bien, solo que la tienes que citar, ¿ok? Es la importancia de todo eso, como el resumen. Okay, maestro, igual mi compañera, como le dije, Andrea de Pedro no está en la llamada porque se le fue el internet, pero me dijo que sí le podía checar su trabajo y decirme las correcciones y yo se lo digo. Ok, sí, al final se lo reviso. Mientras voy con otra Ah, persona. okay. Frida. Sí, maestro, ya se lo subí. Ok. Jimena, Guadalupe, Hansen. Ahí estás acá, Frida. Muy bien, muchísimo mejor. Nada más ahí le pones el escudo de la Wadi. Muy bien. Bastante bien. Texto justificado. Pies de figura muy bonitos. Muy bien, bastante bien, querida. Yo creo que lo podemos dejar así. La verdad, ¿qué es lo único que le cambiaría y que me hace mucho ruido, ¿no? Tienes muchísimo texto y muy poquitas imágenes. Yo sé que ya no te va a alcanzar el espacio, pero si pudieras ahí ponerle una que otra más, creo que, o hacer más grande esas imágenes y más visibles, quedaría mucho mejor tu trabajo. Porque está muy bien organizado, muy bien redactado, pero siento que tiene muchísima información. Entonces, igual puedes ahí medio jugar con parafrasear algunas frases. Pero la verdad está muy bien. Nada más cambia eso, por favor. Y tu bibliografía, por favor. Si la vas a poner así, mejor que esté alineada hacia la izquierda. ¿Okay? Muy bien, bastante bien. Nada más ahí medio muévele algo, pero realmente ya está bastante bien. Muy bien, Frida. Hansel. Ok, Hansel. ¿Está arriba también? Sí. No, no veo. Ah, ya lo vi. Ok, nada más ponle ahí objetivos específicos. Y pues relaciónalo a tu contenido. Por ejemplo, ahí está bien, ¿no? Las características del reino moneda. Su clasificación y que hay su estructura. Ok, nada más corrígele el subtítulo. Tu introducción está muy bien. Nada más al final, ponle el objetivo general de este trabajo es chan, chan, chan. Ya sabes, si le haces un objetivo general. Eso se lo agregas a tu introducción. Tu contenido está bien. Nada más algunas cosas, falta citarlas. Ah, ok, ya vi la cita, perdón, no dije nada. Y puedes agregarle una imagen más. A Hansel, por ejemplo, ahí debajo de características le puedes poner una foto más. Ok. De Tu hecho, bibliografía. tenía puesta una imagen. Se voy a pues tener que agregar otras. Sí, se la puedes poner, nada más le pones el pie de figura ahí, como, así como lo tienes, está muy bien el pie de figura.
La discusión está bien, nada más cita ahí la información y la conclusión, pues ya sabes, relaciónala a tus objetivos, ¿no? ¿Cuáles fueron tus objetivos específicos? Y pues agregarle ahí que se cumplieron y por qué, ¿ok? Y nada más a tu bibliografía está muy bien, nada más agregarle la fecha de recuperación, o sea, cuándo las consultaste, si fue ayer, si fue hoy, ¿ok? Y ya está casi listo. Muy bien, Ansel, nada más corrige esos detalles, por favor. ¿Qué pasó, Claire? Es igual revisión, maestro. Ok, ¿el primero o el segundo? El segundo, por favor. Muy bien, el objetivo está bien. Ok, los objetivos específicos, por favor, Claire, en lista. Así, punto número uno, punto número dos, por favor, de acuerdo al contenido que estás manejando. Ahí tienes características, reproducción, desarrollo y alimentación, pues tienes cuatro objetivos específicos para mencionar en lista, ¿ok? Muy bien, la información está bien. Ok, primero va la discusión y abajo va la conclusión. Ok, cambia, invierte ese sentido, por favor. Y pues nada más relacionar tu conclusión a los objetivos, si se cumplieron y por qué. Y ya de ahí en más está bien. Gracias, maestro. De nada. Freddy. ¿Estás por ahí, Freddy? Sí, yo creo. Ok, ¿ya subiste tu trabajo? Sí. Ok, yo ahorita lo reviso. Permíteme un segundo que cargue la página. Ok, nada más en tu introducción, por favor, agregue el objetivo general. Y tú cambia tus objetivos específicos, o sea, menciona que son, por ejemplo, ah, bueno, ya está, ok. Tus objetivos específicos están bien, tu información igual, las imágenes igual. Los pies de figura nada más, por favor, los nombres científicos van en cursiva, nada más. ¿Y qué es ese cuadrito que dices? Este trabajo representó características, ¿qué es eso? Como mencionaba, algo de objetivos específicos y luego algo de demostrar, no, ¿cómo fue? Y luego menciona algo de... Y menciona por qué los objetivos de tu trabajo se cumplieron. Pues no lo supe poner y pues eso. Eso es en la conclusión. La discusión. Ah. Ok. Entonces lo quito. Pues sí, o ponle que eso es la discusión. O sea, la conclusión es... mira, lo que tú tienes de conclusión es tu discusión. Y tu conclusión tienes que poner que están relacionados a los objetivos, ya sabes, así bien redactado, que se cumplieron, que se expuso tal cosa, ¿ok? A tu bibliografía le hace falta las fechas de consulta y pues nada más ser un poquito más descriptivo en tus imágenes, porque ajá, imagen 1.1 y ya. Entonces, ¿pero qué es esa imagen? Entonces, describe tus fotografías, por favor. Y no todas tienen pie de figura.
Entonces, ojo con eso. No podemos simplemente poner una imagen y ya. Hay que describirle, ponerle un pie de figura y relacionarlo a un texto. Muy bien, mucho mejor que la última vez. Nada más corrige esos detalles, Freddy. ¿Anand? Sí, maestro. Ok, vamos a revisar a Anand. Lo mismo, muchacha, en tercera persona. Igual se les dará algunos ejemplos a quienes. Se dará algunos ejemplos. Cambie esa redacción, por favor. Está muy bien tu introducción, solamente eso no me gusta. Los objetivos son objetivos específicos, le pones ahí y luego dice uno, conocer qué son los mamíferos, dos, aprender cuáles son sus características. Sería uno, describir qué es un mamífero y dos, describir cuáles son las principales características de un mamífero. ¿Okay? La información está bien. Tus imágenes ahí gigantescas no está mal, pero pues bueno, ponme, descríbeme, o sea, ahí está el león, su nombre científico está perfecto, nada más mencióname por qué están ahí esas imágenes, descríbelas en el pie de figura, y eso sería todo. Ah, bueno, y te falta agregar tu discusión y tu conclusión, por supuesto, y a tu bibliografía ponerle la fecha de recuperación, de ahí en más está perfecto. ¿Quedó claro? Maestro, ¿qué pasó? Dime. Ya corregí lo que me había dicho. ¿Me lo puedes checar? Sí, ahorita que termine con tus compañeros. Carla, dime. Lo mismo que Ingrid, maestro. Perdón, Cintia, ¿tu trabajo está ahí arriba? Sí, está ahí arriba. Es que solamente me corrigió unas cositas, pero ajá, para que lo cheque rapidito. Ok. Muy bonito, pero pues hace que se pierdan esas letras de subtítulos, entonces ves si las haces más grandes, si las haces de color amarillo, que se note cuál es la discusión, cuál es la conclusión, cuáles son las referencias, por favor. Y la conclusión, pues, o sea, está bien, la discusión, la conclusión igual está bien, entonces nada más corregir esos detalles y ya está perfecto. Por favor, igual en tu encabezado faltan tus datos, que esa introducción se vea, qué es la introducción, porque no se ve ese título de la introducción. Lo mismo con objetivos y contenido, que se vea ahí las letras, por favor. Tu encabezado faltan tus datos y ahí el escudo de la escuela y el de la UAD, por favor. Sí, está bien, gracias. De nada. Ahora sí, Jimena. Sí, maestro, ya lo subí, borré los demás archivos. Perfecto, mucho mejor. Ahora sí, ya, te dejo de molestar. Ya está bien, ya lo puedes guardar para entrega. Muy bien. Ariadne. Ayer me hice unas correcciones de mover los cuadritos y puse mi discusión, entonces no sé si ya está bien así. Ahorita lo reviso, vamos a ver. Ingrid Vadillo, ok. Ay, mira qué bonito, muy bien, muy bien. Muchísimo mejor.
Nada más cítame tu discusión y ya con eso te dejo de molestar. Está perfecto. Y agrégale ahí el escudo de la UAD y el de la escuela. Lo puedes poner debajo de los animalitos o lo pones arriba de ellos. Y ya, está perfecto. Muy bien. Gracias. No, a ti. Dulce, ¿dónde estás, Dulce? ¿Estás por allá? Sí, maestro, es para que me lo revisara. Claro, claro. Vamos a ver. Anan, Andrea, Frida, Kevin. ¿Ahí dónde andas? Daphne. Ahí estás acá. Mucho mejor, mucho mejor. Nada más sí, por favor, por favor, por favor, no me ponga los objetivos hasta ahí abajo. Los objetivos junto con la introducción hasta arriba, porque es el principio del trabajo, por favor. Entonces cámbiamelo y recuerda que son objetivos específicos. Entonces van enlistados, no van en forma de párrafo, ¿ok? Y van de acuerdo a los subtemas que estés tratando. Por ejemplo, tú vas a hablar de qué son las briofitas, sus características y su clasificación. Solo ya tienes tres objetivos específicos para mencionar, por favor. Textos justificados, por favor, no quiero con alineaciones ni centrados. Faltas de discusión y tu conclusión. Muy bien, está bastante bien. Solo corrige esos detalles, por favor. Y ponle el escudo de la UAD igual. Muy bien, Dulce, mucho mejor. Dime, Monserrat. Maestro, una pregunta. Las citas que van como dentro del texto, las, bueno, ¿puedo resaltarlas? O sea, ponerles una línea o algo así. ¿O lo dejo? Pues la verdad es que no. Realmente una cita no debe de ir resaltada. Su único distintivo es que está entre paréntesis. Así es como debe de ser. Normalmente así es como se cita en un libro. Entonces, con que esté en paréntesis es suficiente. ¿Qué pasó, Mariana? Ah, que si podía checar el de Andrea. Ok, Andrea, ¿quién? ¿Qué Andrea es? Sí, Andrea. Ok, vamos a ver. Andrea Aime. Ay, Dios mío. Anótale y si te trabas en algún lado me dices. Tiene que corregir su introducción porque, bueno, yo me imagino que esa es su introducción porque no lo dice, pero pues necesito que le ponga subtítulos a sus recuadros, y necesito que dentro de esa introducción me describa qué son los vertebrados, que lo cite y que me ponga el objetivo. Eso que puso ella como objetivo, eso debe ir en su introducción, ¿ok? Junto con la descripción de los vertebrados, que esté bien citada la información. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ok. Necesito que me haga un apartado de objetivos específicos y ya sabes, que los relacione con los subtemas que va a tratar dentro de su cartel. Ok. Ahí está, no sé. Está así súper escueto. O sea, como que solo lo hizo y ya, así como para tener un avance, pero está, en lugar de avanzar, retrocedió. Entonces, no sé, que mejore su contenido, que lo divida por subtemas, por recuadros, que cite su información, porque nada está citado, solo está ahí copiado y pegado, ni siquiera está justificado el texto, entonces no se tomó ni la molestia ahí de ponerlo bonito. Obviamente su discusión y su conclusión pues igual están re mal, porque no está, su conclusión no está ligada ni a un objetivo y su discusión pues tampoco. Es decir, no sé qué es su discusión, pero no está poniendo la importancia de nada ni tampoco está citado. Y ni hablar de sus figuras, solo están ahí random, no tienen pie de figura, no tienen razón de ser. Entonces, y sus referencias ni hablar, no tienen ni fecha de consulta. Entonces, lo que puedes hacer para que no te compliques, ya viste cómo las observaciones que te hice al tuyo. Ya sabes cómo está el tuyo, porque el tuyo ya está casi listo. Entonces nada más compara tu trabajo con el de ella y le dices todo lo que le hace falta, porque sí está así súper retrasada. Entonces dile que se ponga guapo porque ya se va a entregar. Y gracias, Mariana, por hacernos el favor. Ah, ok, gracias, ahí le digo. Maestro, ¿puede revisar el mío? Claro.
Ay, Yaretzi. Bueno, no sé por dónde empezar. Bueno, en tu introducción, pues está bien, nada más necesito que la cites y que me pongas el objetivo, ese objetivo que tú tienes ahí, en el apartado de objetivos, me lo pones en la introducción. Ahí va, el objetivo de este trabajo es un objetivo general. Y ahí en ese apartado de objetivos vas a poner tus objetivos específicos de acuerdo a los subtemas que vas a trabajar en tu contenido, que por lo visto no está dividido en subtemas, solo está ahí puesta la información. Entonces, ok, qué padre que lo hayas copiado y lo hayas pegado, pero tómate la molestia ahí de dividirlo por subtemas, de aclarar qué es eso que nos estás mostrando, porque ni título tiene. La discusión no va hasta arriba, la discusión tiene que ir hasta abajo junto con la conclusión que tampoco tienes y tus pies de figura, le falta poner qué tipo, qué figura es, qué número de figura y relacionarlo con un texto. Así como que en el texto diga de repente, ah, está hablando, figura 1. Entonces me voy a la figura 1 y ahí está la descripción. Pues por favor, si te hace falta. Entonces, y no hay ni una bibliografía. Entonces, por favor, corregimos. Ok, profe, gracias. De nada. Dime, Carla, ¿ya está listo? Sí, maestro. Ay, muchachos, ya es la hora. Lo vamos a dejar hasta aquí porque tengo que irme a otra clase. Se los reviso la siguiente clase. Por favor, suban sus avances y se los voy a seguir revisando hasta que sea el día de la entrega. Así que no se preocupen, por favor. Te lo reviso, Carlita, la siguiente clase. Igual, Yahaira. ¿O tienes alguna pregunta, Yahaira? No, maestro, solamente era que me lo revisara. Sí, yo se los reviso, por favor, y ahí les mando sus observaciones en comentario privado, por favor. Ok, Nos muchas vemos. gracias. Que tengan buen día, que les vaya muy bien. Hasta luego, maestro, igualmente. Nos vemos, que les vaya muy bien, chicos. Estamos en contacto.